primer vídeo del año. Tenía muchas ganas de pasarme por aquí y contaros un poquito cómo ha empezado mi año y poneros un poco en contexto de los objetivos que tengo un poco para este 2024. Me imagino que muchos de vosotros ya visteis por Instagram que mi año empezó como con una crisis artística. Tampoco fue una crisis como tal, pero bueno, sí que es verdad que esa primera semana yo la tuve de vacaciones en el trabajo y fue una semana que yo me marqué como unos objetivos muy altos de decir, vale, tengo esta semana libre, voy a aprovechar para dibujar mucho, para grabaros mucho contenido, para subir cosas a redes. Y bueno, como os podéis imaginar, no fue así. Al final era una semana que había fiestas con la familia, una semana que quería aprovechar también un poco para, pues para hacer planes que a lo mejor entre semana con el trabajo no se pueden hacer. Entonces iban pasando los días, no tenía nada, no había creado nada y me iba como agobiando más. No sé, hubo un momento que dije, ¿por qué no os enseño también un poco esta parte, ¿no?, que me está pasando por mi cabeza? Este momento que al final el arte no es todo tan fácil ni tan bonito, ni siempre vamos a tener mucha inspiración. Al final hay momentos que no nos viene la inspiración y no pasa nada. Y pues eso hice, al final cogí y dije, voy a dibujar lo que me apetezca y a contaros un poquito cómo me siento. Y eso es uno de los objetivos que tengo para este 2024, enseñaros un poco más estas sensaciones que yo voy sintiendo. Y también tengo de cara a este año, bueno, no sé si este año empezaré a llevarlo a cabo, pero tengo un proyecto que, no sé, me surgió también esta semana, me vino una idea de una cosa que me gustaría mucho desarrollar, no sé si este año o el que viene, pero es un proyecto muy guay, que si lo he empezado a desarrollar lo iréis viendo, me imagino, que por redes. Y bueno, esto es un poco cómo ha empezado mi año artísticamente hablando. Tenía pensado grabaros este vídeo a mediados de enero, pero nos surgió un viaje express de fin de semana a Bilbao, que la verdad que fue muy guay. Fuimos también a San Sebastián y coincidió que era justo la fiesta que allí se llama La Tamborrada. Y es un poco, yo creo que como aquí en Madrid, que hacemos, tenemos la fiesta de San Isidro, que nos vestimos de chulapos. Esto creo que es una fiesta que se hace allí durante 24 horas, literalmente están como desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche por las calles de allí de San Sebastián, vestidos como de cocineros y vestidos también como de soldados, y están por las calles tocando todo el rato los tambores y todo eso. O sea que fue muy guay, a mí San Sebastián me gustó mucho y encima lo vimos con mucha gente, con mucho ambiente. Los pinchos estaban muy buenos. Y nada, os voy a grabar ahora también un poco el proceso, porque no habéis visto por aquí, no os he enseñado nunca como un proceso de dibujo. Ahora quiero pintar un VHS. Entonces os venís conmigo ahora un ratito a pintar, me apetece un montón. Llevo varios fines de semana sin pintar y me apetece volver otra vez a coger un pincel. Y luego por la tarde lo más seguro es que nos vayamos, bueno, no sé dónde nos vamos a ir, lo más seguro es que vayamos al centro, o sea que también os venís un poquito conmigo de este fin de semana. Vamos a preparar todo y nos ponemos a pintar. Thank you.
Buenos días. Bueno, como habéis visto, ayer al final no fuimos al centro de Madrid, estuvimos por Alcalá de Henares, que teníamos que comprar una cosa y aprovechamos también un poco pues, para cenar por allí y dar una vuelta. En muy mucho la tienda de decoración y también fuimos a la tienda de cerámica portuguesa, que hay un outlet por allí que creo que se llama Mercadoira o Mercadoria, nunca sé un poco cómo se llama. Y os voy a enseñar un poco así por encima lo que me compré. En la tienda de cerámica me cogí estos cuenquitos que son muy pequeñitos, que son como un poco de estos típicos de aceitunas y tienen flores por ahí pintadas. Me cogí dos iguales que este, súper bonito, a 1,50 nada más. Y en el muy mucho me cogí este neceser de aquí, nada, un neceser súper básico que es para llevarte de viaje pues todo el maquillaje o las cosas de un poco de aseo. 3 euros creo que me costó, estaba al 50%. Me cogí también este cesto de la ropa, es como de tela. No está mal de tamaño, es bastante grande, o sea, yo creo que entran bastantes cosas aquí. Y me costó nada más 10 euros, lo vi, era el último que quedaba y me dijo la chica, es el último que nos queda. Y por ese precio, la verdad que me gustó un montón. Y nada, me voy a poner a editar ahora el vídeo, a ver si lo puedo dejar editado y subido para que lo veáis esta tarde. Espero que os haya gustado ver el proceso de dibujo de una de mis obras un poco más como de cerca, ¿no? Porque al final por Instagram, en los Reels, como que lo veis también un poco acelerado, lo veis como solo algunas partes. Así que espero que os haya gustado ver un poco como más de dentro el proceso. Y nada, si queréis, si tenéis alguna idea de qué os gustaría ver por aquí, dejadmelo en comentarios. A mí tengo que reconoceros que cada vez me gusta más grabar para YouTube. Me siento como más cómoda, la verdad que lo voy sintiendo, que cada vez estoy como más fluida a hablaros y me gusta más hablar a la cámara. Y nada, la idea es eso, la idea es grabaros más o menos un vídeo al mes. Voy a ver si lo consigo. Me voy a poner a editar ya el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Gracias por estar un vídeo más por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.